Hola, soy Sebas. Hace un par de semanas me encontré un video muy interesante en YouTube de la BBC Earth. Les voy a dejar el video en la descripción si lo quieren ver. Y me encontré con algo peculiar, que era sobre las liebres y los lobos del Ártico. Y eran cientos de liebres que se juntaban demasiado. Y en realidad eso es raro verlo en las liebres. Normalmente las vemos solitarias, ¿no? Entonces me puse a investigar en artículos científicos y me encontré con bastantes cosas que son muy interesantes. La primera de ellas, ¿lo hacen por el frío? A lo mejor porque estar juntas les provee cierto calor que aumenta sus probabilidades de sobrevivir. Pues la respuesta no es tan fácil como decir un sí o no, porque pueden haber decenas, incluso cientos de liebres juntas. Entonces partamos desde el principio, a ver. El Polo Norte es un lugar muy frío, entonces deben de tener ciertas adaptaciones que les permita sobrevivir en esos climas. Entonces, además de tener una capa gruesa de grasa que les proteja del frío, tienen ciertas adaptaciones conductuales que les permiten sobrevivir al frío. Una de ellas es que se hacen bolita y eso les permite mantener su temperatura estable. También buscan refugios para cubrirse del frío. O incluso, si hay una roca, se ponen en dirección contraria al viento para que la roca les cubra del frío. Pero algo curioso es que cuando una liebre adulta se le acerca a otra, estas actúan de forma agresiva y se repelen, o sea, no permiten que se le acerque mucho, quizás para evitar llamar la atención de los depredadores. Entonces, ya vimos por qué el hecho de que las liebres estén juntas no les provee como tal protección al frío. Entonces, ¿por qué lo hacen? Entonces es ahí cuando entra el papel de los depredadores y sus beneficios que les provee a las liebres estar juntas. Una de ellas es que si los lobos llegan a capturar a una liebre, ya satisface su hambre y ya no buscarán capturar otra. En cambio, si una liebre se encuentra sola, el lobo solamente se enfocará en una sola liebre. Entonces, además de eso, el hecho de que hayan muchas liebres juntas hace un efecto de caos en el que todo el mundo está moviéndose y los lobos no saben en cuál enfocarse, en qué liebre. Es simple, es como tú vas al centro de tu ciudad y ves tantas personas que ni siquiera te puedes fijar en una sola persona y termina perdiéndose entre todas las personas. Y al final, los lobos ya no pueden fijarse en una sola liebre y no se quedan con ninguna presa. Entonces, imagínense que una liebre se encuentra sola, perseguida por muchos lobos. Ellos solamente se fijarán en ella y la perseguirán hasta alcanzarla. Por lo tanto, el hecho de amontonarse muchas liebres les aporta esa capacidad de supervivencia a sus demás compañeras. Y bueno, como les mencioné antes, también hay muchos grupos de liebres que no están juntas, entonces son más vulnerables a los depredadores. Pero hay una razón y es que el hecho de que estén muchas juntas limita la capacidad de alimento para las liebres. En pocas palabras, si hay menos liebres, habrá más cantidad de alimento. Y si hay muchas liebres, la cantidad de alimento es menor. Y además no son las liebres los únicos seres vivos que viven en esas partes del Polo Norte. También están los güeyes almizcleros, los alces, entre otros animales herbívoros que compiten por esa comida. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Gracias por verme. Y si llegaste hasta aquí, soy tu fan. Ah, y antes de eso, le quiero mandar saludos a mi amigo Edwin que me pidió que lo hiciera.